Justo, y mire, activistas se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir una ley de movilidad segura y sostenible. Señalaron que es necesario incentivar el uso de medios de transporte no motorizados, así como los traslados a pie. Lo que ellos sugieren, lo que ellos proponen estos colectivos, es que exista una ley que ponga en el centro a los peatones y a los ciclistas, así como que exista un marco jurídico que soporte la construcción de una infraestructura accesible y segura para todos los poblanos.